Cuando era niño, mi padre intentaba asustarme con una leyenda urbana para que volviera pronto a casa. Era sobre un hombre sin edad que vivía en el village y practicaba la magia negra. Según mi padre, podía abrir puertas a dimensiones oscuras y comunicarse con demonios y espíritus. Un místico, decía mi padre. Cuando crecí, el hombre del saco perdió su impacto. Me decía a mí mismo que una persona así no existía fuera de la imaginación de mi viejo. Hace tiempo que me he tragado esas palabras, porque estoy viendo al hombre del saco en acción. He buscado su ayuda para averiguar exactamente qué fuerzas buscan a un bebé que está a mi cargo y por qué. Y por muy aterradora que fuera la versión de mi padre de este hombre del saco, tratar con él de verdad, como he hecho en la última hora, es infinitamente más inquietante. Siento nada. Cuando habla se me ponen de punta los pelos de la nuca. Tengo que recomponerme para poder preguntar. ¿Estás seguro? El hombre que me lo dio dijo representar a una organización llamada Shiul. Sabía cosas sobre mí que no son conocidas. Te lo aseguro, Daredevil. El ojo de Agamotto hubiera descubierto cualquier elemento sobrenatural al que hubiera estado expuesto este objeto. No indica ninguna clase de influencia mística sobre él. Puedo decirte que es de fabricación reciente. Y también que es de un metal poroso. Y resulta razonable suponer que diseñado para transferir la droga. ¿La droga? ¿Qué droga? Bueno, seguro que lo sabías. Tiene alguna especie de producto químico, una toxina sintética. Al parecer absorbí un poco en mi corriente sanguínea y resultó ser un alucinógeno. Imagino que hasta la más pequeña cantidad basta para hacerle a uno susceptible a la sugestión. Pero si tenía una droga, ¿por qué no te ha afectado? Lo habría hecho. Empecé a sentirla, pero pude lanzar un pequeño hechizo que la expulsó de mi sistema hacia una dimensión alternativa dentro de mi estructura celular. Larga historia, no preguntes. La toxina es incolora e insípida, y también parece inodora. Para ser honrado, si no fuese por el ojo, dudo que hubiera podido encontrarla hasta que hubiera estado en mi corriente sanguínea. ¿Me han drogado? Eso parece. Y además, mi breve investigación en el plano astral no reveló ningún movimiento sobre un niño salvador de ninguna fe o práctica. Especialmente no sobre el Redentor cristiano. Con toda franqueza, debo añadir que mis poderes místicos han sido últimamente poco fiables. Pero no estás seguro de que el niño no sea lo que te digo. Lo siento, Daredevil. Últimamente no estoy seguro de muchas cosas. No, no puede ser. Se equivoca. Está metido. Quizás si trajeras al niño podría ayudarte más. Eso te gustaría, ¿verdad, viejo brujo? ¿Quieres que te traiga al niño para que puedas convertir la semilla demoníaca en el destructor de la humanidad? Debería haberme pensado mejor lo de consultar a un practicante de magia negra. Especialmente a uno que sin duda está lanzándome hechizos de sugestión para nublar mis pensamientos. Bueno, deja que te devuelva el favor. ¡Físicamente! La toxina vuelve a estar activa en tu sistema. La expulsaré con el mismo hechizo que usé. Así se va. Dios mío. ¿Cómo te sientes? Me siento... claro. Gracias, Doc. ¿Va todo bien, jefe? No hay motivo de alarma, Wong. Nuestro amigo Daredevil estaba infectado por una indeseable toxina de tiempo. ¿De tiempo? Sí, o más bien de respuesta asociativa. La toxina se había adherido a la sinapsis de tu corteza cerebral. Parecía activarse con la sugerencia de la inocencia del niño y nublaba tu capacidad de razonar con lógica. Natasha, tengo que encontrarte, explicarte mis actos. Lo siento tanto. Vaya droga. Un criminal podría producirla en masa para círculos sociales que busquen eliminar sus inhibiciones. Clubs de rey, fraternidades universitarias... Extraño. Tengo que saber quién está detrás. ¿Hay otra manera de averiguarlo aparte de la consulta del plano astral? Bueno, sí, hay otra manera. Aunque requiere una constitución fuerte y que obedezcas totalmente las directrices que yo te dé. Si quieres intentarlo... Ahora estoy dispuesto a intentar cualquier cosa. Muy bien. Tardaré un día para prepararte. Empezaremos de inmediato. Wong, sé tan amable de llevar el té al sótano.
Voy a invocar a un demonio. Todo como siempre en casa, extraño. Sígueme, Rojo. Oh, así que esta es tu vida, Karen Page. En tus 30 y tantos años, has sido hija de tus padres. La mejor deletreadora de primaria. Alumna de sobresaliente y jefa de animadores. Te licenciaste con media de sobresaliente. Secretaria de un bufete pequeño pero serio. Aspirante a actriz. Estrella del porno. Ex-yonki. Adicta recuperada. Una locutora tan popular que has emitido desde ambas costas.